Oh, when I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. Bueno, primero preguntarte cómo te empezaste a interesar por el fútbol, si te gusta, contame cómo es tu relación con el fútbol. Viste esa edad de cuando estás en primaria, viste, una edad típica, muy fanática del fútbol, será a los 7, 8, ¿no? Que fue la edad más o menos que fui por primera vez a la cancha y después de adolescente, bueno, recontra, hincha de Boca, muy fanático. La etapa de revista, no sé, El Gráfico, Solo Fútbol, famosa revista, o compraste la revista de Boca, que se vendía en los kioscos también. Escuchar programas de Radio Boca, Caldiero, después Fantino. Bueno, consumir mucho de eso. ¿Y en ese momento a qué jugador admirabas? De chico era fanático de Junta. De Blasito Junta, por digamos, la característica del jugador, ¿no? Un jugador aguerrido, metedor, usa el cuerpo por demás. Cabañas también, no me acuerdo, paraguayo Cabañas. Es decir, con La Torre, el hincha de Boca vivió, pudimos ver un estilo de Boca, un fútbol donde un jugador que marcaba la diferencia por su gambeta, porque no se la podían sacar, porque la cubría bien, porque gambeteaba. Pero lo máximo que vimos en Boca y lo seguimos viendo de calidad de fútbol es Román. ¿Cómo la ves a la selección con Messi de cara al Mundial que se viene, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Tiene un orden, una precisión. Tan bien está el funcionamiento colectivo que hasta pudimos ganar y jugar un partido con mucha calidad, como el partido contra Italia. Sin la presencia de Messi, ¿no? Que es. No, ¿qué vamos a decir de Messi? Todo es redundante lo que uno puede decir de Messi, es fuera de serie. Te pregunto a vos qué opinás de toda la violencia en el fútbol en general y sobre todo en el fútbol argentino, ¿no? Es algo de la sociedad. Hay contextos y ámbitos grupales donde se exacerba lo individual y puede llegar a acaparar a grupos. Pero si vamos a condenar al fútbol o al espectáculo deportivo porque puede llegar a calentar la sangre de muchos, no podríamos permitir la presencia de ningún deporte, no podríamos permitir recitales. Lo que hay que hacer es trabajar tanto desde el Estado, desde la justicia y desde los clubes, que son las tres patas importantes para dar una solución definitiva al tema barras y lo aparejado al tema barras, ¿no? Bueno, y por último, ¿le querés dejar un mensaje a los hinchas de Boca? Que confiemos en Román, que es el hombre que es hincha de Boca, que quiere el club, que nos dio muchas alegrías. Las mayores alegrías, es el máximo ídolo del club y que indudablemente tiene una cabeza futbolística y una visión de la cancha superior a cualquier jugador, es un técnico dentro de la cancha. Creo que podemos tener un buen año con las nuevas incorporaciones que hemos tenido. Está levantando mucho el rendimiento personal de algunas incorporaciones que hemos tenido. Y allá vamos a volver a dar muchas vueltas consecutivas. Bueno, gracias. Gracias.